Hola amigos, nos encontramos con el joven Erwin Cáceres. Bueno, cuéntanos usted por qué utiliza el puente peatonal. Por seguridad. Yo opino que todas las personas lo deberían usar porque así evitaríamos accidentes, ¿no? En el bulevar. Pero no todo el mundo lo hace, ¿no? Y a pesar de que hay un rótulo que dice, ¿no? Que la inseguridad mata, ¿cómo es? O no sé, pero hay algo que dice ahí, entonces, pero la gente no lee o no lo quiere utilizar. Porque muchas gracias. Vaya pues. Yo utilizo el puente peatonal porque es más práctico, es un poco más seguro y no arriesgas tu vida solo por cruzar rápido un momento. ¿Por qué utiliza usted el puente peatonal? Ah, por muchas razones. Si me voy por abajo, por la calle, puedo atropellarme un carro, puedo provocar un accidente, tal vez por no fijarme bien en el cruce. Y también para eso se construyeron los puentes, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Tony. Nos encontramos en este momento con un fiel televidente de nosotros y nos va a contar por qué él prefiere utilizar el puente peatonal. Por más seguro. Ok, muchas gracias. Ok. Nos encontramos en este momento con dos jovencitas, Yelena y Stephanie, y ellas nos van a contar por qué ellas prefieren utilizar el puente peatonal. Cuéntenos, Yelena, ¿por qué utilizar el puente peatonal? Por el peligro que hay abajo y porque pasa muy rápido y no podemos pasarlo. Ok, ¿y tú, Stephanie? Bueno, yo utilizo el puente porque hay muchos peligros, la gente muere por no utilizar el puente y es muy peligroso. Nos encontramos ahorita con Don Neri y nos va a decir por qué él utiliza los puentes peatonales. Por la seguridad física de nosotros, los que caminamos. Ok, muchas gracias.